Para el tratamiento existe una gran variedad de terapias psicológicas, nutritivas, medicinales y demás. Estas se diferencian en el enfoque, la gravedad del trastorno alimenticio y las causas por las que se inició el problema. Existen cuatro tipos principales: terapia, intervención, medicamentos y autoayuda. En cuanto a terapia, existen dos grandes tipos: cognitivo-conductual e interpersonal. Terapia cognitivo-conductual es el tipo más común de tratamiento psicológico para la bulimia y anorexia. Se centra en identificar, entender y cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento. Implica hablar con un terapeuta y mirar sus emociones en detalle para encontrar nuevas maneras de pensar sobre los sentimientos y la comida. Los beneficios se ven de 12 a 16 semanas. También puede incluir el mantenimiento de un diario de alimentos, lo que ayuda a determinar lo que desencadena el trastorno. Terapia interpersonal. Implica reunirse con un terapeuta para discutir sobre sus relaciones personales. Es más probable ser referido a este tratamiento si recientemente se ha perdido un ser querido o ha experimentado un cambio en su vida. Medicamentos. Se usan generalmente dos medicamentos: olanzapina, un medicamento que puede ayudar a reducir la ansiedad, e ISRS, un antidepresivo que se utiliza cuando existen problemas como la depresión y la ansiedad. Se utiliza la medicación cuando el trastorno es muy grave y se ve asociado con problemas psicológicos. Normalmente toma varias semanas antes de que el medicamento empiece a funcionar. Por lo general se inicia con una dosis baja que luego incrementa gradualmente. No todos reaccionan bien a los medicamentos, por lo que es importante que su progreso sea supervisado cuidadosamente. La autoayuda significa incorporarse a un grupo de autoayuda en el que las personas comparten problemas similares. Estos grupos pueden suministrar información y apoyo en los momentos difíciles que los pacientes atraviesan. Luchemos por un México saludable. Gracias por su atención.